Balantze honen azken atala, nola ez, bozaren inguruan egitea dagokigu. Dudarik gabe, bilduren bozka guztiak, herri honetan zabaldu den aukera historikoari indarrez heltzeko baliatuko ditugu. Maiatzaren bosteko herritarren mandatua argi eta garbi ulertu dugu. Herri honen normalizazio politikoak lehentasun osoa du, eta Bildu koalizioak lehentasunez helduko dio instituzioetan zeregin horri. Eta bigarren mandatu bat ere jaso dugu, instituzioak eraldatzearena. Eta Bildu koalizioak instituzioak eraldatuko ditu, ezkerretik, gardentasunean arituz, herritarrekin batera arituz, erratza pasa ustelkeria kasu guztien aurrean eta da. Eta hau guztia, ausardiaz eta erantzun bizunez. Ezberdinak garelako, herri honetan zabaldu den aukera historikoari heltzeko gaudelako politika gintzan, eta baita ere, instituzioetan aldaketa sakonak eragiteko, herri gintzan aritzeko aletia. Guzti horregatik, igandean, Bilduri emandako bozka bakoitzak duen garrantzia azpimarratu nahi dugu. Argi utzi dugu zertarako nahi ditugun bozka horiek, eta dudarik ez edukin, botu bakoitzak suposatzen duen kinu txiki horrek Euskal Herrian historia egiteko balio duela. Gure aldetik besterik ez, galderak edo badaude, eta bestela nahi zanezko argazki bat etarako dugu kanpoan. Perdón, yo ya quisiera recoger, hago de algunos dirigentes, ¿qué es lo que les ha parecido más resaltable de la campaña? En lugar de aclarar que dirigentes son las dos personas que han hablado, no creo que la docia ya la teníais. Mi manera sería reiterar lo que ya he dicho. Bueno, creo que uno de los puntos más destacables que hemos mencionado es la ilusión y la movilización que hemos tenido durante toda la campaña. Bueno, yo diría, por apuntar algo más, que la noche del 5 de mayo en el Arenal Bilbaíno y en la plaza de Iruña fueron calificadas por muchos, por nosotros, entre ellos, como don mágico, a la noche mágica. Pues estamos convencidos que el domingo hablaremos, diremos que empezamos una noche mágica y cumplimos con una noche histórica. Y que intenta dar sentido de canalización a una indignación bastante lógica y bastante natural, porque motivos hay para la indignación, los había antes, los hay ahora, y parece que mientras quienes gobiernan lo sigan haciendo como lo hacen, seguirán existiendo, pero como digo, no va a ser Bildu quien entre al fuego de la utilización. Los rasgos definitorios que vamos conociendo del movimiento de respuesta ciudadana y los propios
caracteres que Bildu ha ido dando a conocer a la ciudadanía, desde luego guardan similitudes importantes. Nuestra denuncia de la democracia de cartón piedra, esa democracia falsamente representativa, es un elemento que compartimos con esa realidad que está surgiendo, como también la crítica al sistema y la crítica a los partidos que se mueven plácidamente gestionando el sistema. Pero ahí lo dejamos, es decir, no somos nosotros quien vaya a entrar a ese juego de... Además creemos que no ayuda en nada al propio movimiento, es decir, es un movimiento plural, heterogéneo, que está conformándose, y nosotros somos parte de la gente que quiere cambiar la realidad, que quiere cambiar el sistema, pero no nos ofrecemos para más que para eso. Ahora cogemos y la rolla a la puerta. Ellos no se debemos. ¿Sumo arriba o qué? Nada de polvo. Sí. Yo que tenía más de